Lo escuchamos, don Víctor. Tenemos a don Víctor Aguilar en la línea, presidente de Ataxis. Lo escuchamos, don Víctor. Sí, buenas tardes, Ale. Gracias por... Un gusto saludarle. Bueno, Ale, gracias por el espacio y creo que sí, que tiene toda la razón. Si los combustibles están bajando, tiene que pedir, y para eso está el Instituto de Transporte, donde él debería de estar haciendo ya una revisión de tarifas para que exigirlos a nosotros, porque ellos son los que lo regulan a nosotros, ellos son los que realmente tienen la fórmula para que podamos nosotros hacer el ajuste correspondiente al pueblo, para que sea todo legal y que sea por medio de ellos, porque ellos son el único ente regulador que es para nosotros. Ok, entonces una sola pregunta y una sola respuesta, don Víctor. Como transportistas, ¿están dispuestos ante esta petición que les hace el pueblo hondureño, porque ya rebajaron los combustibles, a ceder ustedes la rebaja? ¿Están dispuestos ante esta petición que les hace el pueblo hondureño, porque ya rebajaron los combustibles, a ceder ustedes la rebaja? Claro, lo mismo que le digo yo, por eso está el Instituto de Transporte, que él es el que los regula a nosotros, él los tiene que dar la autorización bajo la fórmula, y nosotros con gusto, porque también yo estoy de acuerdo de que si bajan los combustibles, que baje todo, que baje la canasta de repuesto, que baje los huevos, la leche, que baje, tiene que bajar todo, pero esto tiene que ser, tiene que exigirlo a Galiria, como dice el que representa a la canasta básica del consumidor. Él tiene que exigirle al Instituto de Transporte que haga la regulación de que realmente nosotros los exija nosotros bajo la fórmula. Y yo también soy pueblo, Alex. Yo también compro azúcar, compro carne, compro frijoles, compro arroz. O sea, también usamos el transporte público, pues. Y a veces cuando a un compañero se le arruina un repuesto del carro, no tiene para pagar un taxi. Lo que hace que se ven un bus, quizás hasta con una llanta estallada, para ir a arreglar a una llantera. O sea, también somos pueblo, pues tenemos conciencia y estamos muy de acuerdo en que proceda el instituto a hacer los ajustes correspondientes, que se dedique a la fórmula, para que así a la ley que lo exija y que pueda exigir al transporte. Bueno, muchas gracias, don Víctor. Voy a sacar rápidamente 5 llamadas telefónicas sobre este tema. ¿Deben los transportistas bajarle al costo de los servicios que ellos brindan, ya sea unidades de taxi en las carreras de los colectivos, los directos?